Buenos días. Como ya hemos transmitido en una nota de prensa que hicimos llegar y que todo el mundo sabe porque se hizo pública, la asociación AMAS hizo un llamamiento a los partidos políticos para que, dejando de un lado ese partidismo, tuvieran un acto de generosidad y se unieran todos, como hicieron hace más de 40 años, para conseguir un hospital en la región, en la comarca del Altiplano. Entonces, nosotros hemos apelado a otra vez, que es a ese acto de generosidad, para que se unieran y juntos pues pusieran voz a los problemas que están sufriendo los ciudadanos en cuanto al aspecto sanitario. Bien, tengo que decir que eso sucedió hace ya unos meses, creo que fue en octubre, y en noviembre, un partido, creo que fue el PSOE el que solicitó una reunión de portavoces. Esa reunión de portavoces tuvo lugar a finales de mes y medio después de esa solicitud. A mediados de noviembre, 15 de noviembre, sí. Un mes y medio justo después de habernos reunido con cada uno de los partidos, haberles entregado la carta y habernos puesto a su disposición para aclarar todas las dudas, todas las circunstancias, todo lo que nosotros poníamos, aclarárselo a cada uno en su propia sede, no en su propia sede, en su propia... en su propia sede, dentro donde ellos están, ¿no? Donde ellos trabajan. Sí. Y bueno, pues mes y medio después se reúnen. De esa reunión de portavoces en la que se habló del problema sanitario, entre otras cosas, no fue el único tema, pues salió una reunión de esos portavoces de los partidos políticos con el gerente del Sanidad del Altiplano y la directora del hospital. De esa reunión, dos partidos se pusieron en contacto con nosotros para contarnos su impresión y cómo había ido dicha reunión. Por un lado fue el PSOE, que me llamó y manifestó su preocupación y su decepción ante la incapacidad del común acuerdo, ¿no? Que seguirían ellos trabajando por la salud del altiplano y en eso pues no hubo más puntualizaciones. Luego otro partido que también se puso en contacto con nosotros fue Vox, que nos solicitaron una entrevista para preguntarnos y ahondar un poco más en los temas que preocupaban, ¿no? Que nos preocupaban. Esa entrevista tuvo lugar, ellos tomaron nota, estuvieron muy interesados en ciertos aspectos y iban a nivel regional iban a mirarlo y a trabajarlo. Bien, dicho esto, pues decir que nos sentimos defraudados, ¿no? Ciertamente, porque siento muchísimo y sentimos todo, yo soy en este momento portavoz de esos sentimientos de toda de todo el grupo de AMAS, que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. Yo no sé el ambiente de tensión o crispación, a mí no me vale que se echen las culpas unos a otros, en ningún aspecto, ni en ningún territorio nacional, ni a ámbito. Entonces, yo creo que ante un problema que afecta a todos los ciudadanos, que nos afecta a todos, hay que ponerse de acuerdo, es que hay que trabajar eso, porque eso implica que nos acerca, se acercan a los ciudadanos, pero en fin, cada uno pues
trabaja como trabaja. Hubo otro punto que también queríamos comentar, porque... Sí, pero si tienes los de esos, sí que tuvo un de este para que no hagamos movimientos constantes. Bueno, pues desde aquí insistimos que vuelvan a intentarlo. Yo les vuelvo a pedir que lo intenten y que sigan proponiéndose ser capaces de ese acercamiento y de esa unidad, ¿no? Y que con una sola voz, pues en sitios clave de la región, pues sean capaces de pedir lo mismo que pedimos todos los ciudadanos de Yecla y Jumilla. En fin, pues volvemos a solicitarle desde esta rueda de prensa que sean capaces de ello. Ya veremos qué pasa. Sí, nosotros le pedimos que se pusieran de acuerdo para solicitar lo mismo ante instancias superiores, claro, porque aquí se ponen de acuerdo, pero la cosa tiene que trabajarse fuera. Entonces, pues no han ido juntos, sí, están todos preocupados, todos manifiestan su preocupación y que van a seguir trabajando, pero cada uno por su lado, o sea, no es lo que les pedíamos. Oye, que trabajen nos parece fantástico, porque cuanta más personas estén implicadas y preocupadas y con una actividad orientada a solucionar los problemas, pues muy bien. Pero la fuerza, la unión hace la fuerza, eso lo sabe hasta cualquier chiquillo que juega en el fútbol. Entonces, todos juntos, los ciudadanos por un lado, las asociaciones, los partidos políticos, una piña que sería una voz única pidiendo la solución a estos problemas, pidiendo que volvamos a tener un hospital donde se resuelvan los problemas, que volvamos a ser personas que no tienen que viajar a Murcia para que le hagan una triste ecografía, bueno, triste o no triste, pero que sea como antes, o sea, es lo que les pedíamos con aquellas firmas que se presentaron en su momento, fue en marzo del año 23, y que ahora os contaremos más cosas sobre las firmas. Bueno, pues dicho esto, pasamos al siguiente punto, que nos lo va a contar Verónica. Vamos. Bueno, el segundo punto que también se comentaba en la carta era que nosotros propusimos inicialmente una reunión a tres bandas, en las que tenía que estar la administración de aquí, o sea, el gerente del área y la dirección médica, junto con nosotros como representantes tanto de AMAS como de las asociaciones sociosanitarias, que son 15, que nos apoyan, que siguen siendo 15, que nos apoyan, y pedimos de forma específica que vinieran representantes la gerente del Servicio Murciano de Salud, porque nosotros lo que no queremos jugar es a... Eso no es competencia mía, son dos de Murcia. No, queremos hablar de esto en profundidad y de forma seria, de los temas y donde nadie pueda eludir su responsabilidad o su compromiso. Entonces, inicialmente no fue así, porque aunque lo pedimos y lo solicitamos, se ofreció en principio que se hiciera solo con la dirección médica y con la gerencia del altiplano. No era lo que nosotros queríamos. Pero esa reunión se hizo y efectivamente no fue una reunión fructífera, porque siempre estamos en lo mismo, ¿no? Esto aquí todos nosotros estamos en vías de solucionarlo, aquí no hay tantos problemas como vosotros decís, realmente hay muchas cosas que no desconocéis, estáis generando un poquito de alarma, ya lo hemos explicado, esto no depende de nosotros, depende de Murcia, en fin, ese discurso que tienen aprendido. Y es que a nosotros no nos sirve para nada, por supuesto. Entonces, insistimos. Y al insistir, pues la gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala, y la dirección, la directora territorial de general de asistencia hospitalaria de la región, claro, tiene que ser de la región, sí. De la región, Irene Marín, ambas vinieron a esa reunión, que junto con el gerente de este área y la dirección médica y tres representantes de AMAS con el respaldo de las asociaciones,
nos reunimos. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos lo primero que ellos dijeron, que eso de que las agendas están cerradas no era posible. Las agendas no se pueden cerrar. Está prohibido, se quedaron muertas, como diciendo, ¿cómo? ¿Que se cierran las agendas no se pueden cerrar? Nosotros dijimos que eso era un mensaje que se estaba dando constantemente a los ciudadanos, no es que las agendas están cerradas. Las agendas cerradas, lo diga quien lo diga, es una manera, como otra cualquiera, de evitar que aumente la lista de espera. Aunque teóricamente se sabe que ese enfermo está pendiente de una consulta, de una prueba, de tal, y si te vas a su historia, eso va a estar reflejado a efectos, a todos los efectos, o sea, a efectos prácticos. A efectos prácticos, esa persona no está agendada. Desde el punto de vista en que no está agendada, no forma parte de la lista de espera. Eso es así, y eso es un recurso de ir por la puerta de atrás. Los ciudadanos se conforman porque creen que esto, pues, es que funciona así, el sistema tiene que ser así, ellos se tienen que esperar a que los llamen y no sé cuánto, pero el hecho es que constatamos, y constatamos, además, respaldados por la gerencia y por Irene Marín, que eso no era posible. O sea, ¿qué es eso de las agendas cerradas? Las agendas no pueden estar cerradas. Por otro lado, le hablamos de que era alucinante lo que estaba pasando con nuestra dependencia de las unidades funcionales, tanto en, sobre todo en rayos y en urología, que entonces admitió la directora médica que aquí se contrata en el área 10 radiólogos, de los que no vienen como mucho, el día que vienen mucho, o sea, hay overbooking en rayos, vienen tres circunstancialmente, a lo mejor un día, pero es una cosa circunstancial. Lo normal es que venga uno o dos o ninguno, como el jueves pasado que no vino ninguno, ¿no? Entonces, esas 10 radiólogos claramente están trabajando para el Morales, no trabajan para el área, aunque están contratados por el área, no están cubriendo con normalidad la totalidad de las guardias, no tienen una asistencia presencial directa. Ahora parece que al haber puesto la resonancia va a venir un radiólogo presencial todos los días, o una radióloga presencial, no lo sabemos, presencial todos los días para llevar el tema de la resonancia, pero de momento, y hasta donde nosotros sabemos, los 10 son, pues vienen un porcentaje mínimo aquí, y además no de forma circunstancial pueden venir uno, dos o tres, no es una cosa arreglada. A la única zona de rayos a la que se le está dando mucha importancia es a la mama, porque se está haciendo el screening, porque la jefa de sección que tenemos, yo siempre digo que virtual, porque viene, es como el río Guadiana, no sabemos cuándo va, viene o no viene, ¿no? Un día viene un día, viene dos, en fin, ella tiene un gran interés en potenciar la mama, y lo digo con antelación para que sepáis que si sale alguna noticia de que este hospital es un hospital de referencia en las mamografías, en los screening, en el control y tal, pues es una más de esas jugadas que estamos sufriendo en el área, como cuando se hablaba de la dosis, de la calidad, y de aquel artículo se publicó en el que la sociedad europea le había dado un premio, en fin, todo esto no son más que estrategias para dar la impresión de que ese servicio, que es un servicio central, está dando un servicio integral. No es cierto, se está dando prioridad a la mamografía porque la jefa se dedica a la mamografía y le interesa que aquí este servicio funcione, y el resto de las cosas pues funcionan de aquella manera, sí, y yo centralizada. Yo quisiera hacer notar una cosica que me sorprendió, que fue cuando nos enteramos allí de voz de la directora del hospital que los 10 radiólogos que ampliaron, que se concedieron, que decía el gerente Ponce, van a venir, en la puerta del hospital lo dijo, 10 radiólogos para Yecla. Bueno, no dijo van a venir, hay 10 radiólogos para Yecla. Bien, y yo, claro, les pusimos allí a la gerente y a la directora general, oiga, de 10 radiólogos que nosotros nada más que pedimos 5 más, o sea, que eran las plazas que habían, y con esas 6, la que está aquí, y esos 5... todo se hacía y muy bien, porque no necesitamos 10, queremos 5 solo. Bueno, pues teniendo 10 como tenemos allí en el Morales, ¿por qué no vienen 5 todos los días? ¿Y por qué no cubren las guardias los 10? ¿Y por qué no cubren las guardias habiendo 10? Pues, es que le tocan una guardia, 3 guardias al mes, que eso, vamos, yo en mi época joven me hubiera dado con un canto en los dientes.
que sí se cubrían con 6 antes. Claro, claro, entonces, sí, claro, eso se cubría. Entonces, se cubría eso y se hacía ecografía, endoecógrafo, la mamografía, el TAC, todo, y se informaba la radiología simple. Bueno, les pusimos todo eso y entonces, claro, nos tuvieron que dar la razón. Es que nos dieron la razón. ¿Cómo es posible que hay 10 radiólogos contratados por el área? Que 10 radiólogos contratados por el área, por el área, le pagamos en el área y están en el Moral y viene uno o dos. Bueno, normalmente uno, dos, cuando viene la jefa o el jefe, y a veces, mira, no vino el jueves. Una vez no hay nadie, pero bueno. No fue de menester que viniera ninguno, igual no tocaba. Entonces, claro, se extrañaron, ¿eh? Yo quiero hacer notar eso. Hay otros servicios de la, y hay que ser honesto, hay un servicio que tiene dependencia de la unidad funcional, que es otorrino, que el jefe de otorrino viene, planifica aquí la cirugía, está muy pendiente de que no haya lista de espera, como mucho hay un retraso de 15 días en las visitas que no sean urgentes, o sea, programadas, y nosotros tenemos que ser absolutamente honestos. El servicio de otorrino del Morales está haciendo lo que tiene que hacer, que es cumplir el compromiso de dar una asistencia regular y razonable y reglada al área. No ocurre lo mismo con urología. Urología está dejada de la mano de Dios. No le faltan por lo menos un urólogo más. El jefe de urología, bueno, pues aquí tiene a un jefe de sección que es un hombre comprometido y que ha trabajado aquí siempre, pero claro, está desasistido, no tiene apoyo, se queda con todos los resultados de lo que ocurre aquí en urología, sigue teniendo una lista de espera tremenda. O sea, lo de urología es un servicio que, estando bien dotado en el Morales, pues aquí estamos, bueno, como en casi todo, considerados de tercera, ¿no? Nuestra área maldita y fronteriza, que no cuenta en Murcia a ninguno de los efectos, y que, cuando digo a ninguno de los efectos, digo a que nosotros somos unos ratones para investigar cómo funcionan las famosas e imaginativas unidades funcionales, pero en el fondo lo que estamos haciendo es pagar e invertir con nuestro dinero para que crezcan otros hospitales, concretamente el Morales, y se deteriore de forma implacable y en caída libre este área y su hospital comarcal y su centro de especialidades en Jumilla, y en general se venga abajo la estructura que hasta ahora ha funcionado, que era el hospital comarcal y los centros de especialidades. Entonces nos llamó mucho la atención, y ya resumiendo este capítulo, que había como una falta de información en ellas, o sea, como si ellas no supieran realmente todo lo que estaba pasando aquí. Y se tomaron bastante nota y mostraron bastante interés, cosa que nosotros valoramos positivamente. Se mostraron cercanas con estos problemas y estamos pues a la espera de ver qué nos dicen y qué resoluciones toman y todo eso. Y luego lo de las firmas. Les dijimos también porque que nos sentíamos verdaderamente no solo decepcionados, sino ofendidos, en cuanto que somos representantes de una gran parte de los ciudadanos que no tienen ahora mismo nadie que los defienda frente a un sistema que los está dejando atrás. Las firmas que se enviaron a consejería, más de 16.000 firmas recogidas por personas voluntarias de asociaciones que estuvieron dispuestas y dedicaron su tiempo a recoger, a llevar, a pedir las firmas, creyendo que las instituciones lo iban a escuchar y iba a haber una respuesta ante eso. Esas 16.000 firmas se mandaron con registro de entrada en marzo del año pasado. Nosotros tuvimos, a instancias de la consejería, una reunión con el consejero en octubre. Fue el consejero el que nos citó para esta reunión y se le volvió a decir, entre otras cuestiones, las de siempre, ¿no?, que ya ella ha dicho, ¿no?, de lista de espera, tal, lo de siempre, lo de la firma. Y dijo, no, en breve contestaremos a la firma. En breve, es que esto fue en octubre. Estamos a finales de enero y siguen sin estar contestadas las firmas. La administración de aquí,
dice que eso a través de los consejos de salud, de no sé cuántos ha contestado, eso no se puede contestar a través de los consejos de salud. Lo primero, no se puede contestar, porque con decir sí, se han recibido la firma, no estás contestando nada, porque eso eran, las firmas estaban tenían anexo una serie de, solicitando una serie de puntos, y esos puntos son los que hay que contestar. Eso es lo primero. Lo segundo, esos consejos, ni la administración de aquí es competente, es la consejería la que tiene que contestar en tiempo y forma, y tiene que contestarlo con personalmente, y además no solo decir que la ha recibido, lo que es evidente, porque hay un registro de entrada, sino contestar a cada uno de los puntos por escrito y dirigirlo a los que lo hemos enviado. Cualquier otro sistema es como un poco irregular y además bastante absurdo. En cualquier caso, lo que sí le dijimos y se lo dejamos muy claro es que esa forma de actuar de la consejería era una forma, era una falta enorme de respeto a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos tienen derecho a ser contestados, a ser contestados puntualmente. Los ciudadanos no pueden ser obviados, salvo un tiempo en el que uno va a poner el botico, ¿no? Los ciudadanos existen el resto del tiempo, tienen exigencias, necesidades, y tienen que ser atendidos y contestados. No pueden ser ninguneados, que es lo que está ocurriendo aquí, y esto ya está pasando de castaño oscuro, porque va casi para un año que eso se emitió. Eso fue en marzo y estamos a finales de enero. Muy importante. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta. Marzo de 2023. ¿Y la reunión con la Irene Marín y...? Fue hace menos de una semana. Menos de una semana. Y con el consejero en octubre, que es al que se le enviaron la firma. Al que se le enviaron la firma, porque evidentemente hay dos. En el sistema murciano de salud hay competencias, unas son de la consejería y otras son de la gerencia. Cada uno tiene unas competencias, y la consejería tenía esas competencias, y por eso se las enviamos a ellos, la de informarle de los problemas y de tal, porque se supone que es una autoridad, es la autoridad, digamos, máxima de esta zona, y la gerencia del servicio murciano lo que tiene es una capacidad ejecutiva, ¿no?, y de control y de decisiones sobre contratos, sobre la organización del plan de salud, y era el consejero el que tenía que recibirlo, y lo ha recibido. Tenemos constancia de que lo ha recibido, tenemos constancia de que le hemos advertido de que no había contestado hace 3 meses.